La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, incauta en el puerto de Buenaventura 1.054 kilos de clorhidrato de cocaína que pretendían ser transportados hacia Centroamérica y Europa. En estos momentos, a través de la perfilación del contenedor, se determina 24 tulas que contenían este alcaloide, y en estos momentos las unidades de investigación criminal de la Dirección de Antinarcóticos están verificando la estructura de crimen organizado que era propietaria de esta droga.